qué bueno que no llegaron, porque ya cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela. Esta es una que todos se saben. Laura Zapata, la diva del espectáculo y villana de las telenovelas, vuelve a estar en el centro de la polémica, porque de nuevo vuelve a estar en guerra con su hermana, la cantante Thalía, y tal vez la actriz ahora sí aplique el "güey, ni te topo". Como recordarán, hace casi un mes falleció su abuelita, Eva Mange, a los 104 años de edad. El único vínculo que mantenía a ambas hermanas unidas de verdad. Fue así como lo declaró Laura Zapata en una entrevista, confesando que temía que todo se rompiera para siempre cuando su abuelita falleciera. Y al parecer, este día ya ha llegado. Todo empezó a ir mal cuando Thalía no se presentó al funeral de su fallecida abuela Eva, causando una profunda indignación por parte de la actriz. Incluso, se le preguntó por qué la ausencia de su hermana, y cortante solo dijo: "Pregúntale a ella". Y estuvo quien tenía que estar, la gente que tenía que estar. Somos los que estamos y estamos los que somos. Ahora, todo empeoró porque en una reciente entrevista con Laura Zapata, reveló que su hermanita Thalía jamás le ayudó con los gastos del funeral, ni con los del hospital. Al parecer, la cantante se ha desentendido de su familia. En el momento que el ser más importante para ella se fue al cielo, escuchen lo que Laurita dijo. Ni cuánto gasté en el funeral, ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo, yo le diré: oye, fíjate que gasté esto, ¿gustas cooperar con algo? Ay, mi Thalía, no que mucho dinero viviendo en Estados Unidos. También Laura reveló que solo ella dio el tarjetazo en todas las necesidades de su abuelita Eva. Hasta eligió cómo iba a ir vestida, declarando contundentemente que ella fue quien la cuidó hasta el último momento. Ni siquiera Thalía, ni sus demás hermanas. Estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue. Yo escogí su caja, su féretro, cómo se iba a vestir. Todo. Al final, cerrando con broche de oro, como solo Laura Zapata sabe hacerlo, dio por terminada la relación entre ella y su querida Thalía, agradeciendo que no fuera, porque así supo la triste verdad, que nunca le interesó su abuelita. Escuchen por ustedes mismos. Qué bueno que no llegaron, porque ya cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela, y mi abuela tendría que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada, como yo la cuidé, la amé. ¿Ustedes creen que esta sea de verdad el fin de la relación entre las hermanas? ¿O creen que puedan algún día arreglar sus diferencias? Esperemos a ver si Thalía se pronuncia ante las declaraciones de su hermanita y coopere con los gastos de su amada abuelita. Es lo justo, no solo es familiar de Laura. Mientras tanto, hay una verdadera relación de hermandad que superó hasta la ley. Estamos hablando de Galilea Montijo y su amiga que es buscada por 190 países. ¿Quieres saber de quién se trata? Ve el siguiente video. Oye, ¿y tú qué opinas de todo esto? Nos encanta leerte, síguenos para recibir más noticias exclusivas. No olvides ver nuestro próximo contenido porque en el siguiente video estará el comentario más likeado. Bye.